Lunes 20 de mayo y este es el resumen de la conferencia de prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el Zócalo estuvo lleno por la marea rosa, que se llevó a cabo este domingo 19 de mayo. Manifestó que hubo un lleno de manifestantes, así como parte de los integrantes de la CENTE, quienes se mantienen en plantón en el Zócalo capitalino. Andrés Manuel garantizó que se están atendiendo la demanda de los integrantes de la CENTE a través de las mesas de diálogo con los servidores públicos. Comentó que el plantón se mantiene en el Zócalo y que ellos decidirán si salen el 29 de mayo antes de que culminen las campañas políticas. Una vez más, el presidente afirmó que México tendrá el mejor sistema de salud pública del mundo para el mes de septiembre del presente año. Resaltó que se habilitarán 11.000 centros de salud para que ofrezcan atención médica a los mexicanos. El presidente López Obrador ofreció las condolencias al pueblo de Irán por el fallecimiento de su presidente, el canciller y otros miembros del gobierno, quienes murieron en un accidente de helicóptero este domingo 19 de mayo. El presidente fue cuestionado sobre la supuesta investigación contra el líder de Morena, Mario Delgado, que se lleva a cabo en Estados Unidos, a lo que respondió que la acusación la debe resolver el propio líder. Acusa que se trata de una calumnia. Este lunes el presidente se reunirá con gobernadores para analizar la federalización de los servicios de la salud y comentó que hasta el 29 realizará recorridos para supervisar instalaciones de salud. Estos y otros temas para Código Libre.